Bienvenidos a la cripta de Lex Luger. Hoy hablaremos de la nueva película It. Esta película, dirigida por Andrés Muschietti o algo así, ¿vale? Más conocido también, seguramente lo conoceréis por la película de Mama, que a mí no me gustó una mierda, pero bueno, el chaval, vamos a darle una oportunidad con esta película, que tiene muy, muy, muy buena pinta. Esta película se estrenará en Estados Unidos, creo que es el 8 de septiembre, y en España se estrenará en octubre, creo que es el 12, pero vamos. Tampoco, ya sabéis cómo funciona esto, que te dicen, no, el 12 se estrenará y luego al final se estrena más tarde, o por ahí, pero bueno, igual que muchas, pero bueno, estamos esperando esa salida. Bueno, de hablar de esta película tengo muchísimas, muchísimas ganas, porque además han pasado justo 27 años desde la miniserie de los 90, ¿ok? Además es cojonudo porque IT, eso, sale a matar cada 27 años. Y este año es el año para matar. Han pasado 27 años desde la serie y estamos todos preparados para que nos destroce y nos mate y nos joda vivos con esta película. Por los trailers, por lo menos, el trailer que todos hemos podido ver, la verdad es que no daba un duro, ¿vale?, por esta película. La verdad es que la gente, no, que estará bien, que estará tal, pero no daba una puta mierda, la verdad, por esta película. Pero, joder, vi el trailer y me alucinó muchísimo. No me esperaba, porque dije, va a ver a ser el payaso este, que va a ser una mierda, porque, claro, todos conociendo a Tim Curry, que es, joder, es Tim Curry, ¿vale?, es el puto amo. Y la verdad es que vi el trailer como muchos y me quedé, joder, el payaso es la hostia. Estamos hablando del tiparraco este, este tío, el Pennywise, el Bill, no sé qué, Bill, que tiene un nombre luego, un apellido muy raro. Es un pavo de 1,90 m, ¿vale?, que ya es un pedazo de bicharraco enorme, a comparación con Tim Curry, que medía 1,60 m. Y el tío impone bastante, me gusta mucho la estética que le han dado al payaso, me parece tanto lo que es el traje del payaso está muy, 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 muy guapo. Me ha gustado ese rollo que le han dado, que ya está superando a la original, ¿vale? Y yo soy muy de la original, pero no solo dicho por mí, sino también Stephen King vio la puta película antes que nadie y le ha parecido brutal. Entonces, si le ha parecido brutal a Stephen King, tiene que ser brutal. Luego también ya sabemos que, para los que no sepáis, esta película va a ser dos partes. Habrá una este año y otra el siguiente año, ¿vale? En 2018. Van a ser dos partes, igual que fue en su día la de los 90, cuando salen de pequeños o cuando salen de mayores. Brutalísimo. Tenemos unas ganas de cojones. Luego una movida que me hubiera gustado es que en dos cosas. En esta película la iba a dirigir no el Andrés este, sino la iba a dirigir los hermanos Duffer, que son los que han hecho la serie de Stranger Things. Lo que pasa es que les dijeron que no, porque no eran lo suficientemente conocidos. Error, vale, que a lo mejor seguramente la película está de puta madre, pero ahí tenéis Stranger Things, que aparte que es un gran tributo a Stephen King. Yo creo que esos tíos hubieran sido los jodidamente más adecuados y más perfectos para hacer esta película, ¿vale? Pero como siempre, no eres conocido, no nos interesas. Pero ahora, como los tíos son súper conocidos, ahora se estarán comiendo los huevos, los que les dijeron que no. Pero bueno, no pasa nada, estos chavales han triunfado con Stranger Things y seguirán haciéndolo. Tienen muchísimo potencial y a tope. Luego, esta película también, lo que es el prota que tienen ahora, el Bill. Bill Stranghartenthugen, o como coño se llame, es el que hace de Pennywise, el payaso. Y la movida es que uno de los candidatos que iba a ser el Doug Jones, que mucha gente lo conocemos por el laberinto del fauno, el pez este de Hellboy y muchísimas, muchísimas películas en lo que ha salido este hombre. Y me parece que tiene el físico perfecto para hacer muchísimas cosas. En Mamá también salió ahí con esas manos que tiene así brutales de Nosferatu, y he visto algunas cosas también y increíble, y me hubiera encantado que hubiera sido ese tío. Pero bueno, el chaval que han cogido, este tío de 27 años, me parece muy, muy guay. O sea que bueno, vamos a dar una oportunidad. Luego esta película sí que va a estar muchísimo más cargada todavía de más terror y más gore
que la original, ¿vale? Porque la original, claro que tenía su punto y su... Y era una película de terror. Pero esta va a darle ese punto de gore y más sangrienta que lo que era la original. Entonces, tampoco más que decir. Vamos a esperar a ver que siguen saliendo cosas y nuevas noticias. Bueno, de momento esto es lo que he podido recopilar, información que he ido viendo por allí, para que sepáis un poco de cómo va la movida. Pero vamos, esta película la espero mucho, la espero muchísimo, muchísimas ganas de ver esta puta pasada de película. Y nada más, chicos, chicos y chicas, nos vemos la próxima semana. Y nada, recordar que mucha sangre.